¿Qué onda? ¿Qué onda? Y antes de iniciar este video se me olvidaba, muchachos, les comparto esta super novedad antes de darles las otras novedades de Platacard. Platacard ya tiene meses sin intereses, sí, meses sin intereses, esto sí es sin comisión ni nada, directo con el establecimiento, con Suburbia y con Liverpool para que aprovechen si es que les interesa. Suburbia y Liverpool, los primeros establecimientos que tienen oficialmente meses sin intereses con Platacard. Adicional de lo que ya habíamos comunicado de que con terminales Clip ya se podía cobrar a meses sin intereses, lo único es que ahí el establecimiento pues tendría que configurar su Clip para cobrar los meses sin intereses y a ellos les cobran la comisión como tal. Pero bueno, ahora sí, muchachos, disfruten de su videito. Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado y pues en esta ocasión les traigo unas flash news muy importantes de Platacard. Así que si les interesa esta tarjeta o ya la tienes hoy día aprobada, te recomiendo que veas este video porque hay cosas que te interesan, cambios importantes en tu tarjeta de crédito Platacard. Antes que nada, te comparto este correo que me llegó a mí personalmente, donde mencionan algunas de estas novedades que algunas parecen ser bastante interesantes. Sin embargo, hay otras que pudieran afectar a personas que en específico no tienen la membresía Plata Plus y para aquellos que sí la tienen pudieran verse beneficiados. Aquí está, Plata, nuevas mejoras en Plata. Hola Alejandro, seguimos innovando y mejorando tu experiencia con Plata. Tenemos algunas novedades para ti. Ahora puedes aprovechar tus meses sin intereses en transferencias y pagos de factura directamente desde la aplicación Plata. Esto ya se los había comentado, de hecho les subí un video al respecto en el cual yo pude transferir mi línea de crédito sin ningún problema, sin ningún tipo de comisión y aparte ya me daba la opción de diferirla a meses con intereses, entonces está bastante interesante. En sí, son meses sin intereses, pero no les gusta que diga eso, por eso lo acabo de decir. ¿Por qué digo que son meses sin intereses? Porque sí son unas parcialidades sin ningún tipo de interés. Sin embargo, para poder efectuar esta funcionalidad de meses sin intereses, necesitas pagar una comisión. Es una comisión como la que cobra cualquier banco cuando quieres diferir cualquier compra a meses. Pero en esta ocasión solo es una comisión única que no depende tanto. Bueno, sí depende del monto y el plazo, pero digamos que no es un porcentaje como tal, sino que es una comisión fija. Y ya de ahí puedes diferir a meses sin intereses. En, por ejemplo, Citibanamex y demás, hay ciertas membresías en las cuales tú puedes pagarla y puedes diferir cualquier compra a meses sin intereses. Entonces sí son meses sin intereses, pero pues para estar en línea con ustedes meses con intereses porque cobran comisiones, ¿no? Pero ya puedes diferir a plazos esas transferencias que puedes hacer de tu línea de crédito hacia afuera y también el pago de facturas o pagos directamente en tu aplicación, lo cual está bastante bien. Seguimos expandiendo nuestra cobertura. Ya estamos en 93 ciudades y además ya tenemos servicio de entrega cuando tu zona no aparece en la cobertura Plata. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros lanzamientos sorpresas. Así es, muchacho, ya Platacard prácticamente llega a toda la República Nacional, solamente que para algunas zonas donde no hay cobertura te la van a mandar a través de paquetería, a través de FedEx. Y esto pues la verdad le conviene a mucha gente porque justamente preguntan, oye, ¿por qué tiene que ir el asesor de Plata? ¿No puede ser un envío por paquetería? Pues hoy día ya está disponible y está llegando justamente por FedEx. Queremos mantenerte siempre informado, por lo que también hemos actualizado el contrato que regula el uso de Platacard. Si deseas conocer más detalles al respecto, te invitamos a visitar Platacard. Y justamente esto es lo que les quería comentar, porque el tope de cashback cambió totalmente para usuarios Plata Plus y para usuarios no Plata Plus. Vamos directamente a la aplicación para conocer más al respecto. Vale, pues aquí ya estamos en nuestra aplicación de Plata, justamente en la sección de información de la tarjeta, y aquí pueden ver algunos cambios ya a primera vista. La tasa de interés anual se mantiene, esa no tiene cambios. Compras y transferencias electrónicas realizadas en el periodo de gracia de hasta 2 meses. El plazo está determinado por la fecha límite de pago configurada individualmente para cada cliente. 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier transferencia electrónica que tú ejecutes de tu línea de crédito hacia alguna otra cuenta no tiene cobro de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que pagues antes de tu fecha límite de pago. No te genera ningún tipo de cobro de interés. Específicamente, como les digo, en transferencias y compras, ¿no? Compras y transferencias electrónicas, 79.90% masiva y disposición de efectivo, transacciones equivalentes a retiros de efectivo, 79.90% masiva, siempre y cuando solo hagas el pago mínimo. Entonces en este cobro del interés, ¿no? Es siempre masiva. El cashback tiene los cambios más importantes en esta ocasión. La categoría todas las compras para los clientes no suscritos a Plata Plus tiene 0.5%, esto ya lo habíamos visto cuando ingresó Plata Plus. Y para los clientes Plata Plus tenemos 1% en todas nuestras compras, siempre y cuando seleccionamos esta categoría. Si no la seleccionamos, tenemos las otras categorías. De hecho, yo te recomiendo que contrates una tarjeta que te dé este cashback
el 1%, 2%, y ya simplemente con plata seleccionas las categorías que tú crees que puedes aprovechar en el mes corriente. Y listo, ¿no? Creo que eso conviene más si es que no necesitas contratar Plata Plus. De todas formas, si tienes Plata Plus, tienes 1% si seleccionas esta categoría. Otras categorías, límite de bonificación mensual del cliente. Si no eres Plata Plus, la bonificación tope cayó. Antes era de 1.500 pesos, hoy cae a 1.000 pesos al mes. Y para los clientes suscritos a Plata Plus aumenta, se duplica hasta 3.000 pesos. Eso está bastante bien porque nos da un tope bastante alto para poder aprovechar todo el cashback de Plata Card. Creo que conviene más esto, o sea, que te hayan quitado 500 pesos si no eres Plata y te hayan duplicado si es que eres Plata Plus. Es un buen movimiento para impulsar la membresía y para aprovecharla al 100%. Esos son los cambios más relevantes. Los otros que yo tengo como comisiones específicas, pues anualidad ya me lo cambiaron a anualidad gratis. Antes tenía un cobro de anualidad después de como 6 años, ¿no? Pero ya lo quitaron, eso está bastante bueno. Yo ya soy un cliente sin anualidad. Igual si te interesa PlataCard sin anualidad, lo puedes contactar de una vez con el link de acá abajo en la descripción. Reposición de tarjeta y tarjeta adicional son totalmente gratis, eso me encanta. Creo que es PlataCard una de las pocas instituciones que te está permitiendo adquirir cualquier número de tarjetas digitales y físicas sin ningún tipo de costo. Pagos y prepagos de la tarjeta gratis, transferencias entre cuentas Plata gratis, disposición de efectivo con cargo a crédito gratis si se hace con saldo a favor, si no de 199 pesos masiva. Si no lo haces con tu saldo a favor, esto solo en disposición de efectivo. Yo como primer cliente fundador de PlataCard tengo disposición del crédito a través de transferencias electrónicas totalmente gratis. Aquí hay algunos usuarios que tienen el cobro de 199 pesos masiva. Yo lo tengo totalmente gratis. Reclamación improcedente de 199 pesos masiva. Pago tardío, o sea, pago por mora. Cuando no haces ni el pago mínimo, 400 pesos masiva más el interés correspondiente. Y transferir una compra a mes sin intereses es un monto variable por cliente. Esto es lo que les comentaba. Ya puedes hacer transferencias a meses sin intereses. Y prácticamente esas son todas las novedades. Recuerden que PlataCard ya está disponible en toda la República Mexicana. Si no tienen cobertura específica, te la mandan a través de paquetería. Creo que esa es una de las novedades también más importantes, aparte del tope de cashback. Eso sería todo, muchachos. ¿Qué opinas de estas novedades de PlataCard? Creo que son bastante interesantes. Van innovando, van cambiando y vamos viendo cómo va evolucionando este producto. Yo me despido por el momento. Yo soy Archislas, esto es Mi Stream al Cuadrado. Un besote. Bye bye. Y pues para los que tenían la duda, así te sale ya que obviamente solicitas tu tarjeta y no hubo cobertura. Te sale un mensaje que dice recibirás tu tarjeta a través de FedEx, te da el número de rastreo y te da el paso a paso de cuando llegará tu tarjeta. Y una vez que ya tu tarjeta y la activas, es cuando te libera directamente la línea de crédito. Para poderlo recibir, pues tienes que firmar el contrato y demás aquí directamente. Algo también importante es que ya que firmas el contrato, ya que recibes tu tarjeta y la activas, te pide tomarte una selfie y sacarle una foto de tu identificación para corroborar que tú la estás recibiendo. Y ya con eso es que te hace la segunda evaluación y te libera tu línea de crédito. Prácticamente ahora sí sería todo, muchachos. Les mando un muy fuerte abrazo. Disfruten PlataCard si es que no había cobertura en su ciudad. Yo soy Archislas, esto es Mi Stream al Cuadrado. Bye bye. Y pues prácticamente así te llega. Llega tu sobrecito de FedEx. Viene en el tarjetero normal, en el sobre normal de PlataCard. Y ahí está, muchachos. Ahí está la evidencia de que ya llega por FedEx.